Amada magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy. En este sagrado momento me dirijo a ti con reverencia y amor. Reconozco tu divinidad y tu presencia en cada corriente de vida en la tierra. Eres el fuego eterno que arde en nuestros corazones, la luz que guía nuestro camino y la fuerza que nos impulsa hacia la perfección. En este acto de invocación abro mi ser a tu amor y sabiduría. Permite que tu energía fluya a través de mí, purificándome y elevándome. Que tus virtudes se manifiesten en mi vida, permitiendo que mi ser se expanda y crezca. Ayúdame a recordar mi verdadera naturaleza divina y vivir en armonía con el propósito de mi alma. Te pido que derrames tu amor incondicional sobre todos los seres de la tierra. Bendice a cada corriente de vida con tu gracia y compasión. Despierta en nosotros la conciencia de nuestra unidad y conexión con todo lo que existe. Que en cada pensamiento, palabra y acción podamos manifestar tu amor y luz en el mundo. Amada presencia de Dios, I am, yo soy. Te entrego mi voluntad y me rindo a tu guía. Permíteme ser un instrumento de tu amor y paz en la tierra. Que en cada encuentro y situación pueda irradiar tu energía divina, trayendo sanación, armonía y transformación a todo lo que toco. En profundo agradecimiento y humildad acepto tu presencia en mi vida. Confío en tu poder y en la sabiduría de tu plan divino. Que tu luz brille a través de mí y de todos aquellos que buscan la verdad, uniendo nuestros corazones en amor y elevando a la conciencia de la humanidad, así sea. I am, yo soy la amada magna, victoriosa y por siempre todopoderosa presencia de Dios. I am, yo soy. En mí arde el fuego divino que ilumina mi camino. Y me impulsa hacia la grandeza. I am, yo soy la amada magna, victoriosa y por siempre todopoderosa presencia de Dios. I am, yo soy. En mi ser arde el fuego divino que ilumina mi camino y me impulsa hacia la grandeza. I am, yo soy la amada magna, victoriosa y por siempre todopoderosa presencia de Dios. I am, yo soy. En mi ser arde el fuego divino que ilumina mi camino y me impulsa hacia la grandeza. I am, yo soy la manifestación viva del amor y la sabiduría de Dios. En cada pensamiento, palabra y acción irradio el amor incondicional y la compasión que fluyen a través de mí. I am, yo soy la manifestación viva del amor y la sabiduría de Dios. En cada pensamiento, palabra y acción irradio el amor incondicional y la compasión que fluyen a través de mí. I am, yo soy la manifestación viva del amor y la sabiduría de Dios. En cada pensamiento, palabra y acción irradio el amor incondicional y la compasión que fluyen a través de mí. I am, yo soy consciente de mi verdadera naturaleza divina y vivo en alineación con el propósito de mi alma, en unidad con la presencia de Dios en mí. I am, yo soy capaz de crear milagros y superar cualquier desafío que se presente en mi camino. I am, yo soy consciente de mi verdadera naturaleza divina y vivo en alineación con el propósito de mi alma, en unidad con la presencia de Dios. I am, yo soy en mí. I am, yo soy capaz de crear milagros y superar cualquier desafío que se presente en mi camino. I am, yo soy consciente de mi verdadera naturaleza divina y vivo en alineación con el propósito de mi alma, en unidad con la presencia de Dios. I am, yo soy en mí. I am, yo soy capaz de crear milagros y superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Amado Arcángel Miguel, defensor y protector de la humanidad, en este momento sagrado me dirijo a ti con humildad y gratitud. Te invoco para que despliegues tus alas poderosas de luz y amor y rodees el ceremonial del rayo verde de curación, sanación y salud del santuario del corazón de Amatista.
Con tu espada de luz azul corta todos los lazos y energías negativas que puedan interferir. Protege este espacio sagrado y a todos los participantes con tu escudo de luz y fortaleza. Sé el guardián de la pureza y la integridad de esta ceremonia y asegura que solo la luz, la curación y la sanación divina sean permitidas en este lugar. Arcángel Miguel, guía y dirija a los seres de luz que trabajan en esta ceremonia. Infunde sus corazones con tu coraje y determinación para realizar la labor divina. Limpia y purifica los corazones y las mentes de todos los presentes. Permite que el rayo verde de curación fluya con poder y amor, sanando a cada ser presente. Protege este santuario del corazón de Amatista y su ceremonial con tu presencia constante. Disipa cualquier energía discordante o negativa que intente perturbar la armonía. Inunda este espacio con tu luz y amorosos cuidados para que todos los que asistan puedan experimentar una profunda sanación y rejuvenecimiento. Amado Arcángel Miguel, te agradecemos por tu protección y guía inquebrantables, por velar por nuestra seguridad y bienestar en todo momento. Confiamos en tu presencia poderosa y en tu amor infinito. Que así sea y que la curación y la salud divina se manifiesten en todos los corazones que participen en este ceremonial del rayo verde de curación, sanación y salud del santuario del corazón de Amatista. Amada presencia de Dios, I am, yo soy, en este momento sagrado me dirijo a ti con profundo amor y reverencia. Te invoco para que despliegues el tubo de luz electrónica a mi alrededor, para purificar, proteger y elevar mi ser en cada nivel de mi existencia. Amada presencia de Dios, I am, yo soy, envuelve mi ser en tu tubo de luz, un cilindro resplandeciente de pura energía divina. Permite que este tubo de luz se extienda desde la esfera cósmica hasta lo más profundo de la tierra, creando un escudo de protección contra cualquier energía discordante o negativa. Dentro de este tubo de luz, que está hecho de la sustancia misma de tu amor divino, siento tu presencia y tu guía constante en cada momento. Todas las energías no deseadas se disuelven y se transforman en luz, mientras que la luz de tu amor fluye a través de mí, nutriendo y revitalizando cada célula de mi ser. Amada presencia de Dios, I am, yo soy. Dentro de este tubo de luz, solicito que se acelere mi crecimiento espiritual y mi despertar consciente. Permite que tu luz divina ilumine mi camino y disipe todas las ilusiones y limitaciones. Para que pueda recordar y vivir en plena comunión con mi verdadera esencia divina, que cada pensamiento, palabra y acción que emane de mí esté imbuido de tu luz, que pueda expresar tu amor, sabiduría y bondad en todo lo que hago. Con tu tubo de luz electrónica estoy protegido y guiado en cada paso del camino, y me abro a la gracia y la abundancia que fluyen desde tu amorosa presencia. Amada presencia de Dios, I am, yo soy, agradezco profundamente tu amor incondicional, tu protección constante y tu apoyo en mi viaje espiritual. Que este tubo de luz permanezca activo y fortalecido en todo momento, recordándome que soy uno con la divinidad y que siempre estoy envuelto en tu amor. Así sea. Amados ángeles de la llama verde de curación, sanación y salud, en este sagrado momento os invoco con profundo amor y gratitud. Vengan a nosotros desde los reinos celestiales, portadores de la energía divina de curación y salud. Irradien su luz verde sanadora sobre todos los participantes de este ceremonial. Ángeles de la llama verde, ángeles de la llama verde, ángeles de la llama verde, desciendan con sus alas resplandecientes, llenen este espacio sagrado con su presencia y su amor radiante, traigan consigo la energía curativa de los planos superiores, liberen todo bloqueo, dolor o enfermedad en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Envíen sus suaves toques de amor y sanación a cada uno de nosotros. Restauren la armonía y el equilibrio en todos los niveles de nuestro ser. Libérennos de las cargas emocionales y mentales que nos limitan. Revitalicen nuestras células y fortalezcan nuestro sistema inmunológico. Ángeles de la llama verde, ángeles de la llama verde, ángeles de la llama verde.
Desplieguen sus alas de luz sobre nosotros, formen un círculo protector a nuestro alrededor, creando un espacio de pureza y salud. Con su gracia y sabiduría, guíennos hacia la salud y el bienestar óptimos. Ayúdennos a recuperar nuestra vitalidad y a conectarnos con nuestra esencia divina. Con profunda gratitud recibimos vuestra amorosa presencia y vuestro poder curativo. Confiamos en su guía y en la manifestación de la salud en todos los participantes. Que la llama verde de curación brille intensamente en nuestros corazones, sanando y restaurando cada aspecto de nuestro ser. Amados ángeles de la llama verde, os agradecemos por su asistencia y cuidado, por su presencia amorosa y su ayuda en nuestro viaje hacia la salud y la plenitud. Que la luz verde de su curación se expanda más allá de este ceremonial, llevando sanación y salud a todos los seres de la tierra, así sea. Amado Maestro Ascendido Hilarión, Arcángel Rafael y Madre María, en este momento sagrado nos dirigimos a ustedes con profundo amor y gratitud. Os invocamos para que irradiéis y dirijáis vuestro poderoso rayo verde de curación sanación y salud hacia todos los participantes del ceremonial del rayo verde del Santuario del Corazón de Amatista. Amado Ascendido Maestro Hilarión, Maestro de la Verdad y de la Sanación, Arcángel Rafael, Sanador Divino y Madre María, Fuente de Amor, y compasión, unan sus energías y desciendan sobre este santuario sagrado, llevando su rayo verde de curación a cada corazón presente. Con su luz y amor incondicional disuelvan todas las enfermedades y dolencias, remuevan todas las energías discordantes y restauren la armonía y el equilibrio en todos los cuerpos. Con su sabiduría y gracia dirijan el poder sanador hacia cualquier área que necesite atención y cuidado, restableciendo la salud y el bienestar en todos los participantes. Maestro Hilarión, infunde a cada uno con tu claridad mental y tu sabiduría sanadora. Ayúdanos a liberar patrones de pensamientos limitantes y a acceder a la verdad interna de la salud y la plenitud. Arcángel Rafael, envuelve a cada ser con tu amorosa presencia y tu luz sanadora. Restaura la vitalidad y fortalece el sistema inmunológico de todos los presentes. Madre María, envuelve a cada corazón con tu amor incondicional y compasión divina. Sana las heridas emocionales y nutre las almas con tu ternura y bondad. Que el rayo verde de curación, sanación y salud fluya libremente en este santuario, infundiendo a todos los presentes con la sanación física, mental, emocional y espiritual que necesiten. Maestro Ascendido Hilarión, Arcángel Rafael y Madre María, os agradecemos por vuestra presencia amorosa y vuestra guía en este ceremonial. Que su poderoso rayo verde de curación continúe fluyendo en nuestros corazones, sanando, restaurando y elevando a cada ser presente. Que así sea y que la salud, la sanación divina se manifiesten en todos los participantes del ceremonial del rayo verde del Santuario del Corazón de Amatista. Amén.
I am, yo soy el rayo verde de curación, sanación y salud, irradiando a toda la humanidad con mi amor y luz sanadora. Elimino toda partícula o célula imperfecta en los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, permitiendo que la perfecta salud se manifieste en cada ser. I am, yo soy el rayo verde de curación, sanación y salud, irradiando a toda la humanidad con mi amor y luz sanadora. Elimino toda partícula o célula imperfecta en los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, permitiendo que la perfecta salud se manifieste en cada ser. I am, yo soy el rayo verde de curación, sanación y salud, irradiando a toda la humanidad con mi amor y luz sanadora. Elimino toda partícula o célula imperfecta en los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, permitiendo que la perfecta salud se manifieste en cada ser. I am, yo soy un canal de luz y curación, transmitiendo el rayo verde a todos los participantes de este ceremonial y a toda la humanidad. Con cada aliento infundo sanación y equilibrio en los cuerpos inferiores, disolviendo cualquier enfermedad o desequilibrio y permitiendo que la salud mental y física se manifieste plenamente. I am, yo soy un canal de luz y curación, transmitiendo el rayo verde a todos los participantes de este ceremonial y a toda la humanidad. Con cada aliento infundo sanación y equilibrio en los cuerpos inferiores, disolviendo cualquier enfermedad o desequilibrio y permitiendo que la salud mental y física se manifieste plenamente. I am, yo soy un canal de luz y curación, transmitiendo el rayo verde a todos los participantes de este ceremonial y a toda la humanidad. Con cada aliento infundo sanación y equilibrio en los cuerpos inferiores, disolviendo cualquier enfermedad o desequilibrio y permitiendo que la salud mental y física se manifieste plenamente. I am, yo soy la encarnación del rayo verde de curación, sanación y salud. Mi ser emana una energía vitalizante y purificadora que disuelve cualquier imperfección en los cuerpos inferiores. Me abro a la perfecta salud en todos los niveles de mi ser y en toda la humanidad, permitiendo que la sanación se expanda y se manifieste en cada ser de este ceremonial y más allá. I am, yo soy la encarnación del rayo verde de curación, sanación y salud. Mi ser emana una energía vitalizante y purificadora que disuelve cualquier imperfección en los cuerpos inferiores. Me abro a la perfecta salud en todos los niveles de mi ser y en toda la humanidad, permitiendo que la sanación se expanda y se manifieste en cada ser de este ceremonial y más allá. I am, yo soy la encarnación del rayo verde de curación, sanación y salud. Mi ser emana una energía vitalizante y purificadora que disuelve cualquier imperfección en los cuerpos inferiores. Me abro a la perfecta salud en todos los niveles de mi ser y en toda la humanidad, permitiendo que la sanación se expanda y se manifieste en cada ser de este ceremonial y más allá. I am, yo soy el corazón de Amatista. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, reflejando en mi corazón de luz violeta el amor perdonador y transmutador del gran sol central y del Cristo violeta flameante. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, irradiando la luz violeta a todos los sacerdotes y sacerdotisas
del fuego sagrado del arcángel Zadkiel, del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, reflejando en mi corazón de luz violeta el amor perdonador y transmutador del gran sol central y del Cristo violeta flameante. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, irradiando la luz violeta a todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, de la orden del arcángel Zadkiel, del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, reflejando en mi corazón de luz violeta el amor perdonador y transmutador del gran sol central y del Cristo violeta flameante. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, irradiando la luz violeta a todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado del arcángel Zadkiel, del santuario del corazón de Amatista. En mi ser la llama violeta arde con fuerza y pureza, transmutando toda energía discordante y oscura en amor y luz. I am, yo soy el corazón de Amatista, reflejando el poder transformador de la luz violeta, un canal de transmutación y sanación para todos los seres. En mi ser la llama violeta arde con fuerza y pureza, transmutando toda energía discordante y oscura en amor y luz. I am, yo soy el corazón de Amatista, reflejando el poder transformador del fuego violeta, un canal de transmutación y sanación para todos los seres. En mi ser la llama violeta arde con fuerza y pureza, transmutando toda energía discordante y oscura en amor y luz. I am, yo soy el corazón de Amatista, reflejando el poder transformador del fuego violeta, un canal de transmutación y sanación para todos los seres. La energía del gran sol central y del Cristo violeta flameante fluye a través de mí, purificando y liberando todas las limitaciones. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, portadora de la llama violeta, de la misericordia y el perdón divinos. La energía del gran sol central y del Cristo violeta flameante fluye a través de mí, purificando y liberando todas las limitaciones. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, portadora de la llama violeta, de la misericordia y el perdón divinos. La energía del gran sol central y del Cristo violeta flameante fluye a través de mí, purificando y liberando todas las limitaciones. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, portadora de la llama violeta, de la misericordia y el perdón divinos. La energía del gran sol central y del Cristo violeta flameante fluye a través de mí, purificando y liberando todas las limitaciones. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, portadora de la llama violeta, de la misericordia y el perdón divinos. Desde el santuario del corazón de Amatista irradiando luz violeta, envío mis bendiciones a todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, que su camino esté iluminado por el poder transmutador del arcángel Zadkiel, que su servicio sagrado sea guiado por la sabiduría y el amor del fuego violeta. Desde el santuario del corazón de Amatista irradiando luz violeta, envío mis bendiciones a todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, que su camino esté iluminado por el poder transmutador del arcángel Zadkiel, que su servicio sagrado sea guiado por la sabiduría y el amor del fuego violeta. Desde el santuario del corazón de Amatista irradiando luz violeta, envío mis bendiciones a todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, que su camino esté iluminado por el poder transmutador del arcángel Zadkiel, que su servicio sagrado sea guiado por la sabiduría y el amor del fuego violeta. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, unida a la fuerza del fuego violeta, disolviendo toda tal oscuridad en luz, que mi corazón sea un faro de amor y sanación para todos, que el santuario del corazón de Amatista sea un refugio de transformación divina. I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa Amatista, unida a la fuerza del fuego violeta, disolviendo toda oscuridad en luz, que mi corazón sea un faro de amor y sanación para todos, que el santuario del corazón de Amatista sea un refugio de transformación divina.
I am, yo soy la amada arcangelina, la sagrada santa amatista unida a la fuerza del fuego violeta, disolviendo toda oscuridad en luz, que mi corazón sea un faro de amor y sanación para todos, que el santuario del corazón de amatista sea un refugio de transformación divina. Así decreto y así es manifestado en nombre de la amada arcangelina, la sagrada santa amatista. I am, yo soy el corazón de amatista, I am, yo soy el corazón de amatista. I am, yo soy el corazón de amatista, irradiando la luz violeta al mundo, transmutando y sanando con amor y compasión. Oh, todopoderoso, I am, yo soy todopoderoso, I am, yo soy todopoderoso, I am, yo soy. I am Amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of Amethyst. I am Amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of Amethyst. I am Amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of Amethyst. Amado Arcángel Rafael, médico del cielo y amorosa Madre María, permitan a la tierra ser cubierta del misericordioso manto de la Madre Higía para revelar la verdad en todas las situaciones que el planeta Tierra enfrenta. Permitan que la milagrosa medicina del Reino de Dios se instale en cada encarnación humana para que encuentren en ellos mismos esta verdad absoluta de Dios, que es el estado de perfección en cada uno de nosotros. Amado Arcángel Rafael, médico del cielo y amorosa Madre María, permitan a la tierra ser cubierta del misericordioso manto de la Madre Higía para revelar la verdad en todas las situaciones que el planeta Tierra enfrenta. Permitan que la milagrosa medicina del Reino de Dios se instale en cada encarnación humana para que encuentren en ellos mismos esta verdad absoluta de Dios, que es el estado de perfección en cada uno de nosotros. Amado Arcángel Rafael, médico del cielo y amorosa Madre María, permitan a la tierra ser cubierta del misericordioso manto de la Madre Higía para revelar la verdad en todas las situaciones que el planeta Tierra enfrenta. Permitan que la milagrosa medicina del Reino de Dios se instale en cada encarnación humana para que encuentren en ellos mismos esta verdad absoluta de Dios, que es el estado de perfección en cada uno de nosotros. I am, yo soy salud total, perfecta, inquebrantable. I am, yo soy salud total, perfecta, inquebrantable. I am, yo soy salud total, perfecta e inquebrantable.
I am yo soy salud perfecta, total e inquebrantable. I am yo soy salud total, perfecta e inquebrantable. I am yo soy salud total, perfecta e inquebrantable. I am yo soy salud total, perfecta e inquebrantable. I am yo soy salud total, perfecta e inquebrantable. I am yo soy salud total, perfecta e inquebrantable. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud total en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy salud en cada célula que conforman mi encarnación y todas mis encarnaciones aquí y ahora. I am yo soy la Madre María dirigiendo mi rayo verde de curación de salud a la estructura ósea de MGF, eliminando para siempre toda apariencia de osteoporosis y haciendo de estos poros óseos las puertas doradas por donde penetra la sustancia de luz divina cósmica, de manera que MGF es un cuerpo de luz que irradia salud, amor, sabiduría y poder en perfecto equilibrio a toda la humanidad. I am yo soy la Madre María dirigiendo mi rayo verde de curación y salud a la estructura ósea de MGF, eliminando para siempre toda apariencia de osteoporosis y haciendo de estos poros óseos las puertas doradas por donde penetra la sustancia de luz divina cósmica, de manera que MGF es un cuerpo de luz que irradia salud y amor, sabiduría y poder en perfecto equilibrio a toda la humanidad. I am yo soy la Madre María dirigiendo mi rayo verde de curación y salud a la estructura ósea de MGF, eliminando para siempre toda apariencia de osteoporosis y haciendo de estos poros óseos las puertas doradas por donde penetra la sustancia de luz divina cósmica, de manera que MGF es un cuerpo de luz que irradia salud y amor, sabiduría y poder en perfecto equilibrio a toda la humanidad.
I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta y eterna juventud de MEJF. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta y eterna juventud de MEJF. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta y eterna juventud de MEJF. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de EMPB. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de EEPB. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de EEPB. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta de Tina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta de Tina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta de Tina. I am, yo soy la resurrección y la vida y la vista perfecta de Tina. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy, amado I am, yo soy, amado I am, yo soy. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia, para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisieux, Lotus Rey King, Lady Midian, Señora María de la Concepción, Guruma,
y de todos los santos ascendidos y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos. En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Maitreya, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y de la Arcangelina la Sagrada Santa Matista para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección del santuario del corazón de Amatista, de su fraternidad y su consejo sacerdotal, los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del Arcángel Miguel y de la Arcangelina Santa Matista y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, José Luis, Lupita. Qué gusto, Lupita. Ya platicaremos, Lupita. He estado pensando en ti. Rafael, Francisco, gran abrazo. Miriam, qué gusto, hermana Miriam. Gracias, querida Miriam, también para ti y toda tu familia. Mi querida Mireya, un gran abrazo. Bendecida noche para todos. Por ahí ya vi que dio un like Juan de Dios, hermano Juan de Dios. Mi hermano Cristian Carrillo, un gran abrazo, qué gusto. Hermano Francisco, qué gusto de verte, mi querido hermano Francisco. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Bueno, ya he visto que estás participando hace un tiempo. Gracias a ti, querido hermano Juan de Dios. Bueno, yo nada más tendría que hacer algo más, un último pendiente, y podría yo una media hora de enseñanza. Quienes lo puedan ver en vivo, está bien. Yo sé que ya es bastante tarde, sobre todo en otros países de Latinoamérica, pero lo voy a dejar grabado de todas maneras, para si no lo pueden ver en unos 20 minutos, pues lo ven mañana. Buenas noches, hermano Azul, gracias. Bien, nos vemos. Yo comenzaría en media hora o una media hora de enseñanza. Quienes puedan verlo en vivo, no es obligación verlo en vivo, lo pueden ver en diferido. Nos vemos en media hora. Gracias.